Bienvenidos amigos y amigas artesanas y artesanos, decoradores y público en general, a todas aquellas audiencias que les gusta las manualidades de decoración, hoy este espacio para todos y cada uno de ustedes. Hoy estaremos haciendo el proyecto de este perfil de tigre. Aquí lo tenemos. Ya se los traje un poquito comenzado, porque ya esas partes que hemos comenzado, ustedes la saben hacer. Y así, mis amigos, entonces vamos primeramente a la lista de materiales. Entonces hagamos un poco recuento de lo que hemos hecho con este trabajo inicialmente. Aquí aplicamos la técnica del fondo de húmedo sobre húmedo. Trabajamos nuestros claros oscuros con las hojas y aquí vamos a aplicar la técnica del pelaje, que es lo que vamos a desarrollar en este programa. Bien, mis amigos, entonces comencemos a desarrollar nuestro proyecto. Como bien es sabido por ustedes, mis amigos, todos los proyectos llevan sus sombras y sus luces. Aquí, a pesar de que vamos a trabajar con pelaje, tenemos que hacerle las sombras, los flotados, ¿verdad? De sombras y luces a este trabajo. Y comenzamos por esta parte. Vamos un poquito. Recuerde que aquí tenemos que trabajar dejando secar. Vamos a hacerle acá toda esta área de sombra y luz y vamos a trabajar, a empezar con nuestros claros oscuros. Aquí tenemos la parte de la nariz y aquí vamos con la parte del ojo. Aquí tenemos este sombrita y aquí también. Todas estas partes donde yo estoy echándole, trabajando con la pintura, debo volver a repetir nuevamente porque él se moja y nosotros tenemos que nuevamente darle la oscuridad. Aquí vamos a trabajar un poquito, a pesar que es de luz, pero vamos a dar un poquito de sombra de este lado. También otra parte que lleva su sombra es toda esta área de acá. Aquí. Usted dirá, bueno, pero es que no se me va a ver, aunque usted crea que no se le va a ver, en esta técnica siempre, siempre se nos va a ver cuando nosotros no aplicamos nuestras sombras y nuestras luces. Aquí vamos con la nariz y aquí, mis amigos, vamos a subir esta nariz. Fíjese, vamos a subir esta nariz hasta acá. Es importante que usted la observe, ¿eh? Vamos a subirla un poco hasta acercarnos a su ojo. Vamos a dejar secar todas las otras partes para volver a repetir nuevamente todo lo que es nuestra sombra. Ya aquí tenemos seco toda la primera parte de sombras que dimos, vamos a volverlas nuevamente a repetir. Ya seco, ¿verdad? Volvemos a repetir nuestro flotado de sombra. Aquí le dimos flotado de sombra. Aquí detrás de la oreja le dimos flotado de sombra. En esta parte le dimos flotado y aquí también. Aquí lo que estamos haciendo es darle el flotado que vamos a necesitar para que se nos sobresalga, nos dé esa fuerza al trabajo cuando le damos nuestras sombras y luces a él. Y aquí ya tenemos ya todo lo que es nuestro flotado. Dejamos secar y comenzamos con nuestra técnica de pelaje. Entonces comenzamos aquí, mis amigos. Y vamos a comenzar con este colorcito. Fíjense que yo aquí le estoy dando movimiento a mi mano. A lo mejor, no sé cuánto se nos pueda ver en la cámara. Pero vamos a darle rapidito para darle varias capitas. Por si acaso ustedes no lo pueden ver. Pero es importante que usted vea, ¿verdad? El movimiento de mi mano. Trate un poco de observarlo. Aquí le estoy dando otra capita. De manera que usted vaya viendo lo que estoy haciendo.
Esta pintura, siempre les he dicho, cada vez que vayamos a trabajar todo lo que sea pelaje, debemos trabajar con la pintura a punto tinta. A punto tinta. Y debemos trabajar con un pincel de rebote. Sin embargo, quiero decirles, mis amigos, que también podemos trabajar con un pincel liner. Pero tratemos de buscar que ese pincel liner sea un poquito durito para que nos dé este efecto cuando estemos haciendo el pelito. Entonces, observe aquí, ¿verdad? Que estoy moviendo mi mano rapidito y tratando de dar algunas pinceladas un poquito mojadas para que usted la pueda ver. Esto es muy suelto. Este pelo no debe ser rígido. Debe ser bien sueltico. Es importante que cuando nosotros vayamos a dar las manos de este pelaje, esté seca la primera que hayamos trabajado. Y observe que es importante también la dirección del pelo. Esto es muy, muy importante. Yo puedo dejar caer mi pelo en la parte de arriba de la raya, pero no en la parte de abajo. También es importante que tome en cuenta eso. Algo, lo mejor que podemos hacer para hacer este pelaje, siempre les digo, observen los dibujos, los retratos, la serie, los documentales en donde aparecen estos animalitos, porque allí nosotros podemos ver un poquito de cómo son ellos. Aquí en la naricita yo le voy a poner un poquito de pelito pequeño. Esta aplicación que yo hice aquí, mis amigos, ¿verdad? Usted la va a repetir en todo, absolutamente en todo el trabajo. Es importante también señalarles que en la parte de todo lo que es su cara, todo esto que está aquí, el pelo es corto. Y fíjese la dirección. Todo es hacia acá, ¿verdad? Todo a su derecha. Todo el pelo que usted va a hacer, lo va a hacer hacia usted. Estos animales tienen lo siguiente. Si es un tigre pequeñito, usted va a trabajar con un pelaje pequeño. Pero si ya el tigre es adulto, como por ejemplo este, que ya es un tigre adulto, ya tenemos entonces que empezar a trabajar su pelo largo. Toda esta parte de la cara, ellos tienen el pelo corto. Pero en la medida que va bajando, su pelo va creciendo. Es decir, de la oreja, vamos a decirle, ¿verdad? De aquí hacia abajo, ya el pelo no es del mismo tamaño del pelo que estamos haciendo en la cara, sino que fíjese que yo lo estoy dando un poco más largo. Y haciéndolo siempre en filas, en direcciones, para que nos vaya quedando un pelaje bien abundante. Entonces, observe que aquí ya el pelo es más largo. Bien, mis amigos, ahora vamos con otro colorcito. Recuerde que estos son capas sobre capas. Vengo con otro color, siempre viendo y observando primero mi base. Dependiendo del color de mi base, yo voy a seguir manejando las otras capas de pintura para dar la textura del pelaje. Así que yo creo que ya aquí ustedes están viendo un poquito en la cámara mejor cómo movemos esta mano para que este pelito no quede rígido. Entonces vamos y vamos haciendo lo mismo que hicimos en la primera. Lo mismo, aquí no vamos a cambiar de trabajo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera. Observe que yo estoy haciendo lo mismo. Fíjese que aquí movemos la mano de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, para dar movimiento a este pelaje. De derecha a izquierda, siempre en la fila.
así vamos a ir trabajando todo este proyecto, tanto las partes grises como el cuerpo naranja. Aquí vamos. Esta es una técnica de verdad muy relajante y muy hermosa. Los que trabajan la técnica de los animales, del pelaje, disfrutan mucho el trabajo cuando lo están haciendo, porque de verdad que es muy bonito, muy pero muy bonito. Aparte de que nos da mucha destreza en nuestras manos, nos ayuda a controlar el pincel, no que el pincel nos controle a nosotros, sino nosotros controlar el pincel. Nos da mucha destreza, porque ejercitamos los movimientos de la mano y ejercitamos también el trabajo con el pincel y eso nos permite dominarlo. Así que esta técnica nos sirve mucho para el dominio del trabajo de la pintura decorativa. Ahora nos vamos a la siguiente capa. Y ya vamos con otro colorcito. Fíjense que en la medida que nosotros vamos avanzando, en esa medida vamos viendo el resultado de nuestro trabajo. Quiero invitar a mis amigos a visitar la página de Face, Talento Artesano 2. Allí en nuestra página usted va a conseguir todos los proyectos que Talento ha venido desarrollando en el programa de televisión. Así que los invito para que ustedes sean parte de nuestra familia y empiecen a visitarnos, a comentar los trabajos, a solicitar lo que ustedes desean, ¿verdad? Ya tenemos una lista larga, mis amigos, quiero decirles, con todas las peticiones de las técnicas que ustedes han venido solicitando. Y hemos venido complaciéndonos en la medida de nuestro tiempo y en la medida de nuestra posibilidad. Aquí usted en la página de Facebook encuentra toda la información de Talento. Encuentra información de sus cursos, de sus kits, de todos los materiales que usted requiere para elaborar todos estos proyectos y otros más, ¿verdad? Que son de su agrado, lo que usted desea hacer, porque también estamos para asesorarnos. Así que le invitamos a que nos visite. Aquí vamos haciendo la misma operación que hicimos anteriormente, pero con otro color. Los colores son los que nos dan la textura que estamos buscando. Y vamos entonces a trabajar, a seguir dándole este color y vamos a ir a comerciales mientras seguimos con el trabajo. No se aparten, ya regresamos.